Son cosas que por ahí a uno le golpea, ¿no? Un poco el corazón viendo tanta gente con necesidad en la calle, por una circunstancia de la vida, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para darle una mano a esta gente que realmente necesita. El hambre que está pasando la gente durmiendo en las calles y con colchones, con chicos. Nunca lo vi, jamás. Mirá que he pasado hambre en la vida, pero esto nunca lo vi. Nosotros siempre tratamos de juntar o cosechar amistad en la calle cada día que pasan el tiempo. Hoy por hoy, te digo que si el año pasado teníamos 20 amigos, hoy tenemos 40 amigos, por decirte así. Porque año a año que pasa, estos se van acumulando más y bueno, desgraciadamente, digamos que la gente está más golpeada con el tema de la situación del país. No hay que perder la amistad, porque más de uno, aparte como ellos hacen, le dicen, vos mirá, cualquier cosa nos avisás. Yo miro, porque ahí, por ahí dejan la gente la comida, los tiran o le dan a los perros, y eso ya es más, porque hay cuánta gente que colabora, quieren comer y todo y no tienen. Hay un referente que es el cocinero que le da el punto final a la comida, Cardoso, Eleuterio, hoy está cumpliendo años, así que le dejamos que vaya a su casa, a pasar con la familia. Y después el equipo nuestro, Brito, que es el chofer del camión, Sosa, que también es un colaborador, Benavide, después está Chávez, después está Cabral y Villar, el que te habla, bueno, somos todo uno. De los seis que somos, somos todo uno. Yo me ofrecí también para trabajar con ellos, que ellos me van a avisar para cuando está la cocina, que inclusive yo le dije, estoy cerca de mi casa, van a estar, si precisan otro también, yo colaboro también con ellos. Por ahí nosotros estamos desde el mediodía, que arrancamos a las 12, hasta las 21 y 30, 22 horas. Y vos imaginate, yo por ejemplo voy en mi casa. Me pego un baño, si tengo algo para comer como, si no me tomo unos mates, me voy a dormir, pero duermo tranquilo porque en una situación, viste, que sé que hice algo bien por nuestro prójimo o por nuestro hermano que lo está necesitando. Y yo pienso que lo que yo siento, también mis compañeros sienten el mismo calor de uno. ¿Qué le diría usted a los excombatientes? Tienen un corazón más grande, no sé, son buenísimos. Porque si no fuera por ellos, yo no como. Somos orgullosos de lo que hacemos y todos aquellos que nos acompañan, así como ustedes, que nos están dando una mano para que todo el mundo se entere de lo que hacemos los veteranos de guerra y para que vea cómo está la situación del país.